Bien, señores, venimos al último bloque del programa. Hoy dialogando con Aurelio Martínez. Me ha ido así, ¿ves? Volado. Sí, volado. Se me ha ido. ¿Por qué empezar tu proyecto con un grupo cuando la situación económica del país está por el suelo? ¿Por qué ahora? Bueno, buena pregunta, Alex. Yo creo que esto fue una decisión antes de la pandemia. Yo hice esa tremenda inversión. O sea, casi toda mi capital de toda mi vida, la hice antes de la pandemia. O sea, que yo venía para Semana Santa, para Honduras. O sea, para Semana Santa que no se pasó. Que no pasó. No pasó. Entonces, yo venía listo con todo eso. O sea, que declaran cierre porque viene la pandemia. Y me vine aquí y no pude hacer absolutamente nada. Entonces, no es una cuestión que ¿por qué nadie va a echar su dinero a dormir solamente por lujo, no? Yo creo que es importante que sepan que esta idea no viene de ahora tampoco. Es así como Obama fue presidente. Él trabajó por años tras años para ser presidente de Estados Unidos. No, eso no ocurrió así nomás. ¿Y qué tenemos que esperar de los Bravos del Caribe? Los Bravos del Caribe es una banda que yo quiero que sea una banda de gente disciplinada. Yo creo que las bandas aquí son volátiles. O sea, y no solamente ahora, sino que siempre. O sea, que yo admiro a las bandas que realmente se pueden sostener. Se pueden tener una carrera, que realmente son bandas como La Máquina, Los Hermanos Rosarios, o sea, los Bookies, pues un montón de sellos que realmente todos. Están. Todos. Pero aquí en Honduras, ¿qué pasa con nosotros? Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa con la música hondureña que no pega? Después de Banda Blanca no volvió a pegar nada, y seamos realistas. Mire, a nivel comercial, tienes razón, a nivel comercial. Pero yo particularmente me saco ese bulto. Ah, porque vos estás haciendo otra cosa. O exacto. Sea, vos tenés un proyecto cultural. No, es que, pero hay que decirlo, Aurelio. La Banda, cultura se presenta a muy pocas personas. Banda Blanca, para que lo que realmente Banda Blanca hizo. Tenían que agarrar el pegársele. Porque yo escucho, es que no hay promotores. Pero Banda Blanca desapareció muy rápido. Por eso te digo. Desapareció muy rápido, fue una buena llamada de tusa. Se comaron la sopa y se quedó sin sopa. Entonces, y lo que yo he construido todos estos años establece una carrera internacional que tiene. Ni Banda Blanca alcanzó lo que yo alcancé. Lo que yo he alcanzado en este momento, estructuralmente, yo sé. Ni la Banda Blanca lo alcanzó. Con tu parranda, ¿verdad? Exactamente. Ni la Banda Blanca. Lo que pasa es que yo canto en garífuna. Y aquí en Honduras te piden que cantes en español. Pero en Europa no me piden cante español, porque ahí están los africanos, están los chinos, están los rusos. No, van por ver esa cultura. La música es un lenguaje universal, no importa la lengua. La lengua solamente es un pedacito de todo eso. Pero es cierto que Guataneri con su yuti pati, quiere decir, espérate, vaya para allá, venga para acá. No, hombre, eso es lo que canta la Nara, no es nada. O sea, la letra ni siquiera es el real garífuna, pues es un patuá que ellos inventaron a base de una canción que fue hecha en Belice. O sea, hecha en Belice por Chico Ramos. O sea, que es un patuá, y realmente una cuestión coyuntural, porque aquí Sopa Blanco, Caracol ya la tocaba los Roland, la tocaban los Gatos Bravos, los Silver Star, todo tocaba Sopa Blanco. ¿Sabes cuál fue la que pegó en Honduras, que la gente no sabe de Sopa Caracol? La de, ¿cómo se llama? Samba. Tin, 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 pati, pati, tin, 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 tin. Esa fue la que pegó, que Charlie Sucupe hacía un intro, ¿te acordás? Exactamente. No me acuerdo qué del día, pero la diferencia aquí fue el promotor que encontraron la Banda Blanca y que le entregaron eso. En ese momento es cierto que escuchó todo lo que la tocaban, y la que más le gustó fue la de Banda Blanca. Bueno, fue que lo que pasa es que la banda. No fue cierto. ¿No fue así? No fue cierto tampoco. Porque finalmente ellos le dieron la libertad de usar su máster y que él hiciera lo que quisiera con ellos. Y por eso tuvieron un problema final. Que pues ellos no están recibiendo el dinero de las grabaciones. Solamente la cuestión del concierto. O sea, eso fue lo que pasó con. Ellos entregaron. Y los Gatos Bravos no entregaban su material así nomás. Porque eso fue un chino. Pero el San Bonango Teleño también dio guerra. Dio guerra, pero a nivel nacional. No brincó. No brincó. Si hubiera entregado ese material así a Roberto, como hiciera lo que quisiera con ella, quizás hubiera sido la primera que hubiera pegado. Estoy de acuerdo. Entonces, a veces las verdades son relativas. O sea, ya son relativas las verdades. Y pues yo considero que una de las cosas que debió hacer la Banda Blanca en aquel momento, lo oí, ese, como debieras, no me gusta la palabra, pero Tuve que haber hecho, era investigar un poquito más sobre esta cultura y empaparse un poquito más de ella, y al pegar hubiera traído un compositor garífuna. Yo hubiese sido inteligente.
Yo miro quién es el mejor negro que anda aquí, veniste, papá, ¿cuánto quieres ganar? Exacto. Lógico, ¿sabes por qué? Porque solo era Pilo el cantante. Recordar la banda blanca. La banda blanca era un grupillo. Y te lo voy a decir así. De rock. No, no, pero vámonos a lo, cuando tocaban. Fiesta. Yo quiero más fiesta. Quiero divertirme y olvidarlo todo. Y cuando tocaba, pa, tiquitín. Pero solo era Pilo el cantante. Sí. Unas bailarinas que yo digo, y muchos se ríen porque yo les digo, ¿sabes qué le dije? Se chispearon, lo voy a decir. Se chispearon en el baile punta. Y te voy a decir una cosa más. Las bailarinas de la banda. Y voy a tocar la barba de un grande. Armando Crisanto. No, amigo. Es mi tío, es mi pariente todavía. Pero lo que yo no estoy hablando de mi pariente, estoy hablando de lo que. De lo que las... del proceso. La banda, la música de Garífuna tradicionalmente se bailaba tataca, así, ¿no? Sí. Ahora no me puedo descansar. Tataca. La mujer dejaba hasta rastro, ¿va? Sí. Vino Armando Crisanto y hizo esto. Empinó la gente. Y vino la banda blanca, solo le hizo así. Sí. No le hagas. O sea que, ¿quién es el que comenzó la mierda? ¿Quién lo comenzó? Tu tío. Mi tío lo hizo, mi tío, usted hizo eso. Después de no, y hay un problema, mira, con tu tío hay un problema porque él está convencido que él es el único que puede hablar de esa cultura en Honduras. Pues eso es paja. No, pues claro. Entonces, Aurelio, aterrizando sí. A lo que venimos, como dicen, ¿no tenés fecha para los Bravos del Caribe? ¿Sí va a ser este año? No, este año ya no. ¿No puede ser Navidad? No, este año todavía ya está cocido. Yo, para lo que yo quiero hacer... Semana Santa. Tengo que... Posiblemente sea Semana Santa. Ya estamos hablando con tiempo. Pero ya tenés un video del... Remix, es que no me... Electropompis con Pompis. Que me parece que me va a agarrar la corriente. Sí. También depende cómo el Pompis con Pompis también empuje. Fíjate que vos la tenés más fácil que cualquiera. ¿Cuántos temas grabaste con los Bravos del Caribe? Yo tengo ya 5 álbumes con Bravos del Caribe. Pero hablando más o menos en canciones, unas 20, 30. No, más. Oye, estamos hablando... Hablemos de 10. Fíjate que vos fácil le haces video a 10 canciones de las tuyas y las revivís. Exacto. O sea, vos la tenés más fácil que cualquiera. Y Don Fonchín me dijo a mí, Don Fonchito, las canciones de Gatos Bravos son tuyas. O sea que puedes fumar mi talento. Oye, cualquiera que yo quiera. Vos revivís esa parte también. O sea, hay material para hacer. No, pero si vos analizás lo que yo te estoy diciendo, tenés. Hablemos de 10, que vos no vayas a agarrar aquella que se enojaron, los de muchos cementos. No, eso también, en primera plata, ancho cemento sin lamento. Sin lamento. Sin lamento. No, ancho cemento. Ancho cemento. Y con guitarrazo también. La pa esa. Tiene que ir otra vez. No, porque sí. Es un himno. Pero lo que yo me refiero es, Aurelio, que vos perfectamente bien producís 10 videos de tus éxitos. E incluso la gente del tiempo que hace que pasó cree que es nueva. Sí, exactamente. Conexión Caribe, por ejemplo, es un álbum que está... yo solo quiero ser tan libre como el viento para bailar la música que viene del merengue bomba. Sí. Está en Conexión Caribe. O sea, está hay bachata. Dime quién. Pueden cerrar un corazón. Van a seguir de esta manera. ¿Y qué importa? ¿Qué importa lo que digan los demás idiotas? O sea, bachata. O sea, tenemos un montón de canciones que no se hicieron video. O sea, bueno, canciones. O sea, la cuchara. Repella. No, pero hablemos de lo que nos gusta a nosotros. Tráeme la sopa, mami. Y dame la cuchara. ¡Oye! Está bonito, Aurelio, tu proyecto. Yo te lo digo acá. Ritmo Catracho es tuyo, Sin Casaca son tuyos. Y cuando digo son tuyos, estoy hablando del artista hondureño. Gracias. Ya la rayamos, loco, solo estar viendo para afuera. Si no nos unimos nosotros como hondureños. Exacto. Si no nos unimos nosotros como hondureños, es lo que no estamos vamos hablando para aquí ningún con... lado. Ya basta, mira. Ya basta, yo soy enemigo de muchas cosas de política, es más, ni siquiera te toqué el tema, yo fui diputado, pero aquí tienen que cambiar muchas cosas. Tienen que cambiar muchas cosas, no puede seguir el artista desprotegido, que no, si vos querés un seguro te lo tenés que pagar con tu plata, porque el para el país no existís. Nos morimos. Entonces, yo creo que ya basta. Ya tiene que haber una ley. Mira, Aurelio, yo creo que en Honduras, lo que más hay en Honduras son canales de televisión y radio. Todo mundo tiene canales de televisión y radio. Loco, pues, Canal 10 ya tiene 2 horas de Ritmo Catracho, vaya, se salva.
pero hay que exigirle 2 horas al otro, 2 horas al otro, 2 horas al otro. No importa el horario que lo ponga. Pero aquí te... Yo me quería arrancar el pelo el otro día. Pongo el canal del gobierno y lo digo aquí. Canal 8, que le dicen a... con música de grupos extranjeros. Y me quedé viendo el programa. No pusieron un solo hondureño. Recuerdo una vez la toma de posesión de un presidente. Aquí en Tegucigalpa. Trajeron a Pepe Aguilar. Sí, Mel Zelaya. Al Chochi Sosa. Y le desarmaron la batería a Guillermo Anderson antes que terminara la última canción. Sí, yo me acuerdo. Y yo le dije a Patricia Rodas, eso no es justo. No se vale. No se vale. No se en vale. La toma de posesión de un presidente de la República, le desarmen la batería a la artista nacional, insigne del país, sí, para dar paso a la ranchera. No es que estemos en contra de la ranchera, porque aquí todo el mundo escucha ranchera. Pero respeto, que sea prioridad del hondureño. De respeto. Ya no hay tiempo, hermano. Despedite de tu público. Bueno, yo quiero agradecerte por este espacio y realmente agradecerle a todos ustedes por su atención, por este cariño que me han conservado por tantos años, 36 años de carrera, no son 36 días. Realmente yo creo que soy orgulloso de ser embajador de esta cultura, pero sobre todo embajador de la cultura hondureña y de la región centroamericana. El sueño Morazán se acerca. Cuando ve 4 países de esos que realmente quería unir, de todos los 5 que quería unir, 4 tienen garífuna y esa cultura nos acerca una vez más. Yo creo que puedo decir gracias, pueblo hondureño, por dejarme ser el artista que soy, y espero que la raza política entienda que la única forma en que podemos establecer todos estos esfuerzos, que podemos fortalecer estos esfuerzos, es que ustedes ayuden a tener una política cultural de este país. Vuelvan, regresen el Ministerio de Cultura al Ministerio de Cultura y no una dirección. Por favor, eso ayudaría mucho para la cultura nacional. Así lo dejo con este pensamiento, que Dios me lo bendiga. Nos vamos, señores, ya no hay tiempo. Buenas noches. Próximo sábado, 8 de la noche, aquí por TEN TV, un buen canal.